están, antes de mostrarles el resultado e invitarlas a que se queden a ver el video, les quiero agradecer a todas y cada una por las que se preocuparon en el video anterior, dejarme sus buenos deseos, sus buenas ondas por mi salud. No estaba tan bien el día que grabé el video, no podía hablar, pero bueno, acá les vengo de vuelta con mi super voz. Así que les agradezco a todas por preocuparse, ¿sí? Ahora sí, les muestro. Si quieren ver cómo hice esta preciosura vintage o vintage, como se pronuncie, las invito a ver todo el video. Bueno, chicas, les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar. Lo que vamos a necesitar es un color de base. Yo usé, en este caso, este bob, que es el botón de rosa. Después, para el gradiente utilicé el mismo y este Pink Forever de Sinful Colors, ¿sí? Vamos a necesitar látex líquido, ¿sí? Para las cutículas. Y en este paso vamos a necesitar también un brillo o un esmalte transparente, un top coat de secado rápido para acelerar el proceso. Como verán, yo ya tengo adelantada un poco la mani para que no se haga largo el video, ¿sí? Y vamos también a necesitar una esponja y un palito de naranja o una pinzita para sacar el látex de las cutículas. Así que bueno, vamos a comenzar. En esta parte vamos a necesitar esto. Cuando llegue la segunda parte, que es la del estampado, le voy a mostrar obviamente que vamos a necesitar una placa, un sello y demás. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Como verán, yo ya tengo puesto el látex líquido, ya está sequito. Así que vamos a comenzar. Tenemos el efecto deseado, ¿sí? Con el color como lo queremos y demás. Cerramos los esmaltes, apartamos la esponjita y con el palito de naranjo o la pincita sacamos con mucho cuidado el látex, ¿sí? Y lo tenemos ahí. Una vez que lo tenemos acá, le pasamos el top coat de secado rápido, ¿sí? Esto lo que va a hacer es hacer menos traumática la unión de los colores y bueno, nos va a ayudar a que seque rápido para poder estampar arriba. Así que bueno, dejamos secar y vamos a estampar. Bien, para la siguiente parte vamos a necesitar esta plaquita, que esta es en este caso la GG035. Vamos a utilizar esta parte de las letras, ¿sí? Y para estampar las letras podemos usar o bien un sello transparente o un sello común, ¿sí? Yo en este caso voy a utilizar este de silicona blandita, ¿sí? Porque, o sea, no me importaría tanto cómo quedarán las letras mientras queden derechitas como acá. Así que bien, voy a utilizar este sello, este esmalte que es común, si no es de stamping, es un esmalte común gris, y obviamente el raspado. Si quieren pueden ponerse látex de vuelta. Así que bueno, vamos a estampar las letras. Limpiamos el sello. Este sello estampa muy bien. Hace un tiempo largo que lo tengo. Hice una reseña en uno de los primeros videos del canal. Creo que hablo de ese sello. No se esperen gran calidad porque no la van a tener. Del video, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, si aquella que no se pusieron látex líquido, vamos a limpiar los bordes. Con un pincelito, ¿sí? Pincelito chato. Y un poquito de quita esmalte. Vamos a limpiar los bordes. Que hayan quedado sucios, ¿verdad? Bien, para la siguiente parte del video, lo que sí ahora vamos a necesitar es un sello transparente.
Así que bueno, yo voy a usar esta plaquita de Van den Monster, que como verán la estoy utilizando. Voy a utilizar este sector de acá de las florcitas para estampar en las dos uñas del medio, en la anular, en la mayor y en el pulgar. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahí me quedo medio movidito, pero no importa. Lo que vamos a chicas, lista la mani. Me gustó mucho cómo quedó. Acá estampé en la uña del dedo pulgar. Me quedó un poquito de una imperfección, pero no importa. Sinceramente, hoy no importa. Hay que aprender a tolerar los errores. Y que tampoco quedaron tan mal, ¿eh? Bueno, lo único que falta es aplicar un poco de top y ya estamos. Así que bueno, nada, chicas, les agradezco muchísimo por mirar el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse si no lo han hecho. Y bueno, activen la campanita de notificaciones para que les llegue justamente cada vez que subo un nuevo video. Así que bueno, les dejo un besito a todas y cada una. Bye bye.